los breaks es que serán buenos los programas, pero vamos a repetir el break igualito para que usted forme parte. Yo le decía a Claudia, oye, Claudia, se dice que desde el punto de vista de las plataformas de redes sociales, fuera de la parte de Instagram, Twitter, Facebook, que son muchas para tener tarea al mismo tiempo, no es fácil, Erika. Pero, por ejemplo, YouTube, en serio, es mucho. Pero YouTube, por ejemplo, que es una plataforma más paralela a lo que es el mundo de la televisión, mucha gente señala, bueno, pero es que cuando tú estás viendo algo que tú quieres, por ejemplo, yo oigo mucha música por YouTube, cantidad, pero yo le doy skip cuando viene el anuncio, esa es la pura verdad, yo le doy skip y lo quito. Pero hay unos primeros 3 o 4 segundos que tú te lo tienes que tirar obligado. Pregunto, ¿significa que la publicidad ahora tiene que hacerse más esencial? O sea, ¿tiene que ser el mensaje? Ya antes era 30 segundos, lo que antes se decía en 30 segundos, tenemos que decirlo en 5. No, yo no creo que nosotros tengamos un reto de tiempo. Yo en realidad creo que el reto de captar la atención del consumidor siempre ha estado. Desde la radio, la televisión, la prensa, o sea, nosotros tenemos esa responsabilidad. Como tú decías, en la televisión la gente como quiera con el control cambia. En los 80 y en los 90 el miedo era el control remoto y sí, era el zapping, sí, o sea, tú podías estar viendo una novela y tú le tenías cuadrado el tiempo con un anuncio a la novela o a la película y tú volvías y mientras tanto hacías zapping. Claro. La ventaja ahora que tienen las redes sociales en general, YouTube es una red social, de hecho es una de las más fuertes que hay en República Dominicana porque nosotros acudimos a ella para entretener a los niños, le ponemos canales infantiles, para aprender manualidades, que de hecho son entre los canales que más se ven, son esos los temas. Para oír música. Música. Claro, para oír yo música, oigo muchísimo, yo veo todos los videos ahí. O sea, y tú entras a muchísimas casas y fiestas, que la música está puesta con YouTube ahí. Totalmente, pero en el mismo yo tengo fondo, mis playlists, varios playlists yo tengo. Claro, yo te entiendo, todos tenemos. Si tenemos en amargue, si estamos y en y lo fiesta. Peor de todo es que YouTube lo sabe. Y te dice, te tengo esto para ti. Estás amargada. No, lo importante es siempre pensar en términos de estrategias y en términos de mix de medios, porque nunca vas a poder... ojalá no tengas que depender de un solo canal y tú puedas tratar de abarcar de diferentes formas, en diferentes formatos a tu consumidor, siempre y cuando no se sienta invasivo. En el fondo, uno de los grandes retos del publicista es entretener. O sea, claro. ¿Por qué? Porque el consumidor entra a las redes sociales a entretenerse. Entra a desconectar. O sea, yo entro a redes sociales cuando estoy en la fila del banco. Claro. Cuando estoy esperando en el médico. Esa es la revista. Entonces, esa es la nueva revista. Claro, eso digo yo en el salón. Sí, ya yo no se encuentra en el salón. Así mismo es. Ahí es que tú te pones al día con todos los stories y con todo el mundo. Entonces, yo lo que creo es que el publicista sí tiene que tener siempre, contar con los otros un mix, que era lo que comentaba en su momento Erika, un mix que te permita llegar de diferentes formas a diferentes personas, porque también es cierto, y eso no es un asunto de edad, mi mamá ve la televisión con el iPad en la mano. Wow, qué entonces bien. Nosotros todos ya somos multipantalla, con el sonido a tope en los dos lugares. Pero ella es toda ella, madre, no, Dios la bendiga. Un saludo si nos está viendo. Un saludo, si está viendo. Entonces, eso es una gran realidad también, que la moneda de cambio hoy en día es la atención. Entonces, como tú te ganas, frase, amor, frase de la Dios semana. Porque mío, yo la voy a publicar yo en Yo le tiro esas frases así, Dios. O sea, te las regalé. Esa ay, para Dios ti, mío, amor. Me gustó. Sí, así mismo, ese es el nuevo comienzo. Entonces, tú tienes diferentes canales. Tú tienes un canal como el de Alf, que es un canal que... Di la dirección para ahora que la gente mismo lo voy a decir, porque no es un canal, es en Instagram, el snack. Punto report. Eso es como una picaderita, ¿usted entiende? Una picaderita el de snack, las noticias. Punto report. Y ahí, justamente. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Cuéntame algo. Mira. Que hay uno no de skip, hay uno se lo chupa entero. Es verdad, hay que chupárselo. Sí, mira. Se oyó mal, cuéntame. Pero se lo lee entero. ¿Qué es lo que yo hago? Bueno. Que es agua. Cardi B que dice que moist es una palabra mal interpretada. Porque dime cuál es el problema de eso. Ok, Al, continúo. Mira, yo creo que... Mañana vamos a salir en el snack report. Sí. Yo pienso. Yo espero. Estamos contando con eso. Dime, a ver, Al. Mira, es creativo, señores. Sí, sí. Yo creo que la televisión tiene que aprender de las redes y las redes de la televisión. Nosotros estamos viviendo ahora una revolución del contenido que está sucediendo ahora mismo. Cada vez que alguien postea o hace algo, quiere la atención de otra persona y quiere generar algo interesante, creativo y que impacte y que tenga relevancia.
eso pasaba con la televisión. Uh-huh. El problema es que la televisión era un monólogo, era algo que simplemente yo le decía a la gente y ya, claro, tenía algún tipo de interacción con la gente, etcétera. Pero la verdad es que lo primordial sucedía en un estudio, sucedía acá, ¿no? Uh-huh. En redes no, es un diálogo, es una comunidad que tú debes estar construyendo, es claro. algo que tú debes estar creciendo y dándole de comer con snacks, con tu vida personal, información, también, un poco, con digo yo. Vida personal, sí, con cualquier contenido casa. Que uh-huh. sea relevante. Uh-huh. Y hemos visto cómo ha existido esta evolución de que al principio todo comenzó con estoy aquí, estoy aburrido, no sé qué hacer. Pero que ahora tú te encuentras con personas que te están hablando de naturaleza, uh-huh. te están hablando de medio, uh-huh. Turismo interno, uh-huh. te están hablando de crítica a los hamburgers. O sea, cada vez más el contenido se está especializando y está siendo más creativo y de ahí nosotros tenemos que aprender. Uh-huh. Igual la noticia. Uh-huh. Entonces el Snack Report llega con una combinación de esos dos mundos. Uh-huh. ¿Cómo yo combino la creatividad con la noticia? ¿Cómo yo hago que el darte a ti una información sea más interesante, sea más fácil de digerir? Uh-huh. Y hace tiempo existió una tendencia o una estrategia que se llamaba snack content. Uh-huh. Al las redes poseer un poco gap de atención, un poco tiempo de atención. Sí, porque tú lo vas pasando rápido. Las marcas entendieron que tenían que crear un contenido más corto y se le llamó snack content. Claro, esos son los 5 segundos que yo te digo, claro. Exactamente. ¿En serio? ¿Que entonces, sí? Uh-huh. El Snack Report se inspira en eso para entregarte en varios stories todo lo que está pasando en tendencia en República Dominicana y en el mundo. Caramba. La idea del Snack Report es cuando tú entres, tú puedas conocer lo que está pasando, de lo que se está hablando. Ese es el filtro del Snack Report. Le quiero hacer una pregunta desde el punto de vista de inversión, porque tú sabes que money talks. Sí, claro. Tú lo sabes, el dinero claro. cuenta. Y para eso que trabajamos también, para que nos pongan par de anuncitos. No por tú amor lo sabes. Al arte. No, también, uh-huh. también. Pero hay que comer. Pero se necesitan par de anuncitos. Entonces yo pregunto, ¿cómo están las marcas ahora invirtiendo? Porque fíjate, yo fui mercadóloga, tú lo sabes, y manejé presupuestos de inversión. Entonces había un momento en que tú buscabas ese target. Era más simple la cosa, debo decirlo, es cierto. Uh-huh. Tú buscabas ese target que fuera afín con tu marca y tú te metías, en ese momento sin redes, porque los míos fue del siglo pasado, uh-huh. mis inversiones, tú te metías de acuerdo a ese target y tú buscabas mucho cuidar tu marca de manera que ese programa que tú patrocinaras no fuera de alguna manera incoherente con los valores de tu marca. Entonces uno cuidaba eso y obviamente buscaba audiencia. Ahora hay tanta oferta, o sea, porque cada persona que tiene una cuenta de Instagram o de Twitter o lo que fuera con muchos seguidores ya es propiamente dicho un punto de inversión, ¿cierto? Uh-huh. Así es. ¿Cómo piensa el cliente? Vamos a decir el planificador de inversión. ¿Cómo piensa ahora? ¿Cómo busca un costo por mil interesante? Yo en te redes, voy a decir qué es lo que debería hacer, que es otra cosa. Que no necesariamente lo hace. Yo estoy de acuerdo contigo que aquí hay mucho sí, bulto en redes también, sí, con todo el respeto. Sí, muy bien, sí, sí. Vamos a ver. Mira, lo ideal, definitivamente... Ay, nosotros esto se hizo así cuando yo dije... Nosotros todavía... Estoy relajando, yo creo en redes. Nosotros todavía debemos llegar a buscar la audiencia de la marca, ajá, pero cada vez más debemos conocer con mayor profundidad quién es ese target, uh-huh, quiénes son esas personas. Y esas personas no tienen realmente un comportamiento similar como en volumen. Uh-huh. Lo tenemos que dividir en a cuáles territorios nosotros queremos dirigirnos y a cuáles comunidades dentro de esos territorios. Uh-huh. A lo mejor tú eres una marca de leche, pero dentro uh-huh de esa marca de leche, y a lo mejor va enfocado esa leche, o tiene un producto para niños entre 1 y 5 años, y tú dirás, no, son madres a las uh-huh que yo le voy a vender. Pero ¿cómo se comportan esas madres? Uh-huh. Tú te vas a encontrar con una madre que es tecnológica, una fashionista. Claro, entonces tú tienes claro que conocerla en detalle. Uh-huh. Cada una de esas mini comunidades de madres que a las que tú le quieres llegar, ven, tienen intereses diferentes en canales diferentes, en influencers diferentes. Uh-huh. Y esos, tomando en cuenta cuáles son los intereses de esa persona, es que tú vas a tomar la decisión de dónde tú vas a colocar. Voy a y ese costo eso depende de la cantidad de followers, de acuerdo a la no cantidad de... No, eso depende de eso. De muchas cosas. ¿Qué tú vas a decir, Claudia? No, que yo quiero echar todavía más para atrás, porque es interesante cómo tú has puesto el tema del presupuesto en medios. Uh-huh. Y cómo se ha ido complicando, pero al mismo tiempo facilitando para tú llegarle justo a la claro persona que tú quieres llegar. Así es. Porque es en esa época que nosotros trabajamos, cuando empezamos claro a trabajar los otros días. Los otros días, yo no entendí eso, pero bueno, cuando nosotros empezamos, tú pones un anuncio, yo trabajaba con marcas masivas, ¿verdad? Before Facebook. Y tú pones un anuncio porque
en las opciones eran muy cerradas, porque estamos tomando en cuenta que la mayoría de los hogares tenían una sola televisión. Sí. Y en esa sola televisión se sentaba la familia entera a ver lo que el líder del grupo decidiera que se iba a ver. Claro. Entonces todos, yo vi la lucha libre, porque a mí me tocó ver la lucha libre en ese momento. Mi hermano le tocó ver Heidi. Entonces, ¿verdad? Porque era una televisión que era compartida, entonces uno tenía que negociar la familia Ingalls, los duques de Hazard. Te está delatando. Claro, ya sacó la cédula. Mira, eso no fue en mi época, eso fue un chingante, pero lo mío vino después, claro. Entonces, luego se fue complicando cuando ya habían tres televisiones por casa. Ajá. O dos televisiones por casa, porque te decía, ok, ya los muchachos también tienen su propia programación y los padres también tienen su propia programación. Y ya los publicistas estábamos volviéndonos locos, porque imagínate, ya pasamos a casi que televisiones por el grupo de edades. Claro. Ya no, ya es medio por persona, por perfil de persona, por... y ese perfil incluye conducta, hábitos, carácter. Pero si te sigo, Claudia, entonces, eso lo que significa es que esos 100 mil pesos, vamos a decir, por decir tu número, esos 100 mil dólares. Estás pensando en algo específico, te lo vamos a sacar. No, oye, en serio, esos 100 mil dólares que yo tenía para invertir, si antes yo lo invertía en 7 medios, por decirte algo, ahora yo lo invierto en 10 mil medios. Pregunto. Puede ser, y puede ser en esos 7 mil, 2 mil, puede ser en esos 7 medios. No, pero. Con la audiencia específica. Tú compras audiencia. Eso es lo que ha cambiado. Eso es. A través de plataformas. Ajá. Tú, por ejemplo, entras a un Facebook y tú compras una audiencia específica, gente de tanto que a tanto edad, que esté naco, que pueda esto, etcétera. Y esa persona tú le llevas el mensaje que tienen que llevar. Eso es lo que ha cambiado. Imagínate que tú tienes esos 100 mil dólares y hay el colmado de la esquina, que es un presupuesto estupendo para un colmado de la esquina. Ajá. Entonces. No, eso nunca va a pasar. Quiero saber quién es ese cliente, el colmado de la esquina, por favor. Entonces, el colmado de la esquina puede ser tan eficiente en ese presupuesto que sabe que no puede hacer delivery a más de tantas cuadras a la redonda. Y por lo tanto, hacer que ese presupuesto vaya a solamente a las personas que están a tantas cuadras a la redonda y que estén interesadas en comprarle. Claro. Que ese es otro punto. Lo interesante que ha cambiado con el target es que antes el target era algo sólido, era algo que parecía no quebrarse, no desfragmentarse. Pero ya no, porque ahora, por ejemplo, yo puedo compartir intereses con alguien de 20 años, por ejemplo, que me gusta la música electrónica y a alguien también, y un festival de música electrónica me puede llegar a mí como publicidad. O sea que el target ya no es. El target está difuso. Ya, porque los jóvenes no son otros. No es difuso. Es por interés. Por lo que te interesa a ti. Yo voy a comprar una audiencia que le interese oír bachata, bailar merengue, escuchar música electrónica. Y la playa. Que le guste la playa, que le guste beber cerveza. Y a esa gente yo le voy a llevar una publicidad de presidente, por ejemplo. O le voy a llevar una publicidad de algún producto que vaya con ese interés. La prueba de eso es que si todito nosotros abrimos nuestro Instagram, posiblemente vamos a tener anuncios distintos cada uno de nosotros. Claro. Posiblemente van a salir, seguro. ¿Qué te van a salir a ti, Claudia? Delátate. Oh, no, a mí me salen anuncios de escuela, de publicidad. Me salen muchos anuncios de perrito yo entiendo. Y así. Miren, nos quedan 3 minutos. Lo que tú ves... Sí, porque tiempo pasa volando. Es que son dos bloques, señorita, una hora. Mira, Edeber, y estamos en vivo. Lo que yo veo es, una cosa interesantísima, es que desde el punto de vista del tiempo, como bien señalaba Alf, uno anda a millón, uno está hiper, hiperconectado y estimulado. Sí. O sea, yo veo, por ejemplo, a veces un anuncio de cerveza, ya que tú dijiste, presidente, que estamos esperando el anuncio. Estamos esperando el anuncio. Para no brindarle agua a los clientes. Yo fui creativo de presidente, por favor, mi gente de presidente, venga. Apoyen. Consumidora. Sí. Ay, yo también. Sirve de algo, ¿verdad? Mira, yo te voy a decir una cosa. Mi esposo, lo voy a decir, le dijo una vez a uno de los ejecutivos de presidente que si yo dejaba de beber presidente, la compañía quebraba. Ay, no, Dios, no lo digas, que tú te ves muy fina. Yo le dije, José, no diga eso así. Y entonces en un restaurante delante de todo el mundo eso no se hace, ¿no? ¿Verdad? No. Y ya yo lo dije en televisión. Exacto. Hay que cuidarse. Luis. Mira, pero para cerrar seriamente, o sea, el gran cambio es entender que ahora no nos hacemos viejos, diría yo. O sea, ya como tú dices, los targets lo que significan es que nosotras vamos a los conciertos que van los jevitos igualitos. O sea, ya no hay tanta segmentación. La diferencia es que no dice señora cuando vamos. Sí. Pasa señora al baño, ¿cómo va usted primero? Pero mírale lo tenis a Claudia. Déjame ver, Claudia. Eso cambia. Y yo tengo uno de esos también, Claudia. O sea, dime ya. Eso, es el mismo. ¡Estamos viva! Es lo mismo. El mundo cambió y eso es lo que hay que entender. ¿Cuánto cambió el mundo, Al, desde tu perspectiva? Bueno, el mundo yo creo que cambió para nosotros desde el 11 de septiembre, que por ahí se va a iniciar, viene otro aniversario más, porque definitivamente nos abrió y nos despertó qué realmente era nuestra generación. A partir de ahí comenzaron muchos cambios, internet entró a nuestras vidas, las sociedades cambiaron, la seguridad, etcétera, y definitivamente podemos decir que a partir de eso, todo lo que vino a continuación no fue una consecuencia directa,
Pero definitivamente... El mundo se transformó. Se agitó bastante. Hasta la forma de viajar, ya uno no puede todo. Viajar. No. Roberto, para cerrar, las redes sociales, ¿cómo la ves tú de aquí a 10 años? Decía Erika, cuando Erika inició no existían, ya están bien avanzadas. ¿Cómo va a ser yo diría ebullición más que evolución? ¿Cómo va a ser el futuro en redes sociales? ¿Qué podemos esperar? Mira, lo único que yo puedo venir y decir ahora mismo es de que el futuro sí es mucho video. Ahora, más de ahí... Cada año las redes sociales evolucionan de una manera de que uno tiene que estar como publicista también corriendo detrás de ellas para entender, entonces ahora son los stories, pero los stories no, entonces esto, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona lo otro? Entonces esos cambios tan constantes hacen de que uno esté en una carrera constante. Entonces yo no me puedo imaginar lo que va a venir en 10 años, porque hace 10 años Facebook era algo así de chiquito, donde... uno no sabía el potencial que iba a tener. Cuando nosotros graduamos de la universidad, no había digital. Uno no sabía que era un plan de medios digitales. Yo sí creo que nosotros tenemos que observar cada vez más sobre todo el comportamiento de la audiencia y sobre todo de las generaciones más jóvenes. Eso es lo que nos va a dar la pauta. ¿Qué está haciendo los centenios? ¿Qué va a esperar? ¿Qué van a querer los centenios? TikTok. Quieren TikTok ahora. Y ya hay un cambio generacional. Los millennials no entienden TikTok como lo entienden los centennials. Y eso es la pauta del futuro, ver cómo es el comportamiento de esa generación, cómo lo fueron los millennials en su momento. Vamos a explicar lo que es el TikTok, porque ustedes creen que uno se lo domina todo. Ay, TikTok es una plataforma de videos cortos que combina música y combina ediciones rápidas y dinámicas. Y se hace el lip sync. Y tú sabes que yo veo que el asunto también es, como decía Claudia, es un asunto de tiempo. Todo tiene que ser lo que tú digas lo más rápido posible y más conciso y preciso. Yo veo que la gente sigue mucho, oye, lo que yo veo en redes sociales hablando. La moda, o sea, todo el mundo se tira la foto con el vestidito. La comida, lo que voy a comer, lo publico. Es que todos somos influencers. Todo el mundo se siente un celebrity. Todo el mundo se comporta y se siente un celebrity. Ahora, es que a todo el mundo le gusta ver el plato de comida, las ropas. ¿Qué es lo que le gusta, Roberto? Dime, ¿qué es lo que le gusta a la gente? Te tiraron a ti, qué bueno. Sí, no, 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 no. O sea, yo veo que es lo mismo. Yo soy un anti, de eso. Yo no publico nunca. Somos dos, cariño, somos dos. Ni lo que como, ni... Yo le he publicado, pero para no visto, que no me nada de eso. ¿Quién la oye? Ustedes la siguen porque ella publica. No, para no quedarme afuera, señores. Atrás, no se puede no quedar. Uno hace un esfuerzo. ¿Tú me entiendes? Mira, yo creo que las redes sociales las usamos todos para presumir. Todos presumimos de algo. Aunque no seamos coquetos. Yo no presumo tal vez de moda. Eso es lo que dicen. No presumo de cuerpo. Si yo tuviera un cuerpazo, yo me hice la foto en traje de baño. O sea, seguro. Pero ahora con el Photoshop, Claudia, tú puedes hacer cualquier cosa. Si no, pregúntale a Chedi. Ajá, tú ves lo que pasa. Ok. Entonces, en el estado. Tampoco me dice, pregúntale a Claudia. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Presumir. Hay una gran diferencia, no queda tiempo, entre lo que nosotros presumimos en las redes sociales y lo que sabe Google de nosotros. Son dos mundos completamente aparte. Así es. Tú te metes en Facebook y tú empiezas a escribir, mi marido es, y la predicción de Facebook te va a salir amoroso. Pero tú haces lo mismo en Google y la predicción te va a decir infiel. Entonces, nosotros a Google le decimos nuestros secretos, porque necesitamos buscar esa información y buscar y saber y buscar. Y ahí es que uno investiga. Claro, pero en Facebook, en las redes sociales, que nosotros manejamos ese contenido, esa información, nosotros enseñamos lo que nosotros queremos que como la gente si sepa de nosotros. Social, entonces, yo enseño en la sala de tu casa. Tú en la sala de tu casa tienes las fotos de la graduación de tus hijos, la foto linda de tu mamá de estudio. Entonces, eso es lo que tú haces con lo tuyo. Por eso, y somos personas que necesitamos pertenecer. Claro. Entonces, por eso, cuando una familia saca una foto chula con todo el mundo con la misma pijama, yo quiero eso también. Todo el mundo lo hace igual. Todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un asunto de pertenecer. Pero en el fondo todos estamos presumiendo de lo linda que es mi familia, de lo inteligente que son mis hijos, de lo bien que yo decoro, de la suerte que tengo de comer aquí. Nadie saca una foto en crujía, ni con su Toyota que sacaba, la Sonata que se acaba de comprar. Tú sacas tu foto con tu carrazo nuevo, ¿tú entiendes? Claro. Entonces, en el fondo, ¿de qué yo presumo? A lo mejor hay gente que presume de hater, otro presume de inteligente, otro presume de enterarse de las cosas primero que todo el mundo. O sea, que no necesariamente hay que ser fashionista ni un influencer, sino que todos, consciente o inconscientemente, vamos creando nuestra marca personal y vamos dándole a los otros lo que nosotros queremos que el otro piense y crea que nosotros somos. Lo grande de esto es, para cerrar, es que uno cree que el otro se lo va a comprar. Hay gente que lo compra, mucha gente. Pero lo la mayoría no. Señores, me dicen que no tenemos que despedir. Termina, cierra. No, al final yo lo quería decir que es casi también una transferencia de poder. Está el que quiere decir algo y el que quiere que todo el mundo lo vea y el que quiere decir, yo vi esto primero que todo el mundo. Sí, entonces tú tienes una transferencia, una especie de cadena.
persona con persona, mira esto, y es lo que tenemos ahora mismo, es lo que está sucediendo. A ver cuál es el más lindo, cuál es el que mejor come, claro, el que va al mejor restaurante, el que claro, viaja más. Y señores, sí, nos vamos a una pausa, pero las redes vinieron para quedarse y todos los canales también. Y por eso qué bueno que tenemos aquí a los expertos y que hacen como Roberto estas iniciativas tan interesantes para nuestro país. Yo me voy a poner para esa y ahora que tengo a Erika aquí, Erika, ya tú sabes que te voy a caer como la conga. Porque vamos, sé que ya las redes... Que también, llega tarde. Ah, okay. No, si es que es un equipo. Así okay, es que vamos a una pausa y volvemos con Ana, sí o no, para que usted sepa todo lo que tiene que saber de su relación de